como punto de partida, dejar en claro que este espacio del área de comunicación comunitaria, que realmente nuestra facultad marca un hito muy especial de trabajo, un hito de militancia, un hito de visibilidad de la facultad hacia la comunidad, hacia el entorno que nos rodea y que ha permitido también reposicionar todo lo que acá se produce en ámbitos en los que hasta ese momento no se había podido salir. Y en función del equipo que estoy coordinando, que estoy conduciendo y que tiene la tarea de gobernar esta ciudad, tenemos muchísima expectativa, la hemos tenido siempre, no es que surge ahora de casualidad, sino que la hemos tenido siempre en relación a la universidad en general y en particular a esta facultad. Bueno, lo que más siento es muchísima satisfacción de poder llegar a 10 años de trabajo y mirar hacia atrás y ver que hemos podido realmente concretar varias de las cosas que nos habíamos propuesto, sobre todo una que es ver crecer la comunicación comunitaria dentro de la facultad y dentro de la región, porque comunicación comunitaria es una perspectiva de la comunicación que es bastante poco difundida y poco trabajada dentro de lo que es la formación de los comunicadores sociales. Y nosotros estamos convencidos de que es una manera de contribuir a fortalecer los lazos sociales, porque trabajamos justamente para que el ciudadano común se apodere, se agencie, se apropie de su propia capacidad de comunicación. Nosotros pensamos que un modelo de comunicación comunitaria es afín a un modelo también de universidad donde todos los saberes son válidos, cada uno tiene una validez distinta, pero de lo que se trata justamente es de apropiarse de esos saberes, de poder expresarlos a través de herramientas de comunicación como las que nosotros trabajamos con la gente. La idea es que se muestren distintas piezas que tienen que ver con la gráfica. Tenemos una mesa en la cual se exponen producciones como cartillas, materiales educomunicacionales con los cuales trabajamos en los talleres. Después tenemos una muestra de fotos de distintas instancias que fuimos viviendo a lo largo de estos 10 años en los proyectos, las kermeses de las organizaciones sociales, acá atrás mío. Después tenemos muchas producciones de los Tramando Medios en los cuales participan estudiantes secundarios y algunos universitarios. Bueno, también hay una muestra específica de cárcel que se llama Miradas desde Adentro. Y también tenemos una muestra de audios, que es una recopilación de materiales que se han hecho de producciones radiales, producciones sonoras que se han hecho a lo largo de estos años, de los distintos proyectos, y una recopilación de videos. Los desafíos de aquí hacia adelante tienen que ver con las dos cuestiones que nos hemos puesto como ejes en estos encuentros de comunicación comunitaria. Una tiene que ver con fortalecer una red asociativa con otras universidades nacionales que también están interesadas en desarrollar el ámbito de la comunicación comunitaria para que este enfoque de la comunicación, este campo de la comunicación, tenga un lugar cada vez más importante dentro de lo que es la formación de los comunicadores sociales y lo que es en general el campo académico de la comunicación. Ese es uno. El otro tiene que ver con seguir trabajando dentro de la facultad. En la reforma del plan de estudios aspiramos a que los comunicadores que se están formando tengan materias que los formen también en comunicación comunitaria, que podamos desarrollar y yo diría fortalecer el vínculo con las organizaciones de la sociedad, las instituciones de la sociedad, que es de donde nos nutrimos en definitiva, porque son esos problemas con los que nosotros trabajamos, ¿no?